Saludo cordial, estimada audiencia, nuevamente en el programa de salud del proyecto televisivo Desde Abajo. Les habla Mauricio Torres Tobar, que junto con Carlos Iván Pacheco hacemos la conducción de este programa. Bien, para el programa que tenemos hoy vamos a trabajar en un tema que es coyuntural relacionado con la ley estatutaria en salud. Para eso hemos propuesto hacer un diálogo con el profesor Mario Hernández Álvarez, quien es vocero de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud y actualmente candidato a la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, Mario, al programa. Gracias, Mauricio. Gracias, Carlos Iván. Esto es una oportunidad maravillosa, así que aprovechémosla. Bueno, muy bien. Entonces, se trata de hacer un programa donde la audiencia pueda entender muy claramente todo este debate alrededor de la ley estatutaria, qué significa la ley estatutaria, por qué se han presentado inicialmente una postura en contra de ella y posteriormente más una postura para presionar su firma por parte del presidente de la República. Entonces, para iniciar, Mario, por favor, cuéntanos por qué desde los sectores proclives al derecho a la salud se planteó que en el país se estableciera una ley estatutaria en salud. Sí, eso es muy importante porque pues este país entró mal en el tema del derecho a la salud desde la Constitución del 91 y como que la gente no ha hecho mucha conciencia de eso. Cuando uno mira la Constitución encuentra que hay un título de derechos fundamentales separado de un segundo título de derechos económicos, sociales y culturales. Y eso pues hacía pensar que entonces esa separación iba a ser pues una manera de decir el Estado llega hasta aquí. Pero también en la Constitución se dijo la tutela, ¿sí?, es un instrumento expedito para proteger los derechos fundamentales y empezó a desarrollarse la tutela. Bueno, pues cuando la atención de la enfermedad, cuando uno está en riesgo de morir, resulta ineficaz, ineficiente, inoportuna, pues la gente empezó a decir, está en riesgo mi vida. Y entonces empezaron a poner tutelas por el riesgo a la vida, es decir, el derecho fundamental a la vida. Y la Corte Constitucional pues, recibió esas tutelas y dijo, sí señor, por conexidad con el derecho a la vida, aceptamos tutelas en el sobre la atención de la enfermedad, que no es un derecho fundamental. Bueno, los miles de tutelas que ha tenido este sistema, bastante complejo y yo, a mi manera de ver, muy perverso, pues condujeron a la Corte Constitucional a desarrollar una cosa que se llama la jurisprudencia alrededor de los distintos casos sobre atención en salud, con distintas conexidades, primero con el derecho a la vida, después con la dignidad de las personas, poblaciones de especial protección, toda esta serie de cosas. Hasta que en el 2008 la Corte hace una revisión muy detallada de 22 tutelas para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de salud? Y saca la sentencia T760 de 2008, en la que dice con toda claridad, mire, el derecho a la atención en salud es un derecho fundamental autónomo, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con lo que ha venido produciéndose en este país, pero además hay unos problemas de regulación, de funcionamiento del sistema que hay que corregir. Entonces saca una cantidad de órdenes para el gobierno, para que ajuste la cosa, y dice, y además tendrá que definirse el núcleo esencial de ese derecho. Entonces, desde la sociedad civil, quienes hemos luchado mucho tiempo alrededor del tema del derecho a la salud, decidimos conformar una comisión de seguimiento de la sentencia T760, precisamente para darle más contenido a ese mandato. Y bueno, cuando ya nos dimos cuenta, dijimos, pues hombre, entonces hagamos una propuesta de ley estatutaria. Claro, el gobierno también dijo, pues sí, podría empezar a hablarse del núcleo esencial del derecho, y empezó un debate allí, desde 2011, incluso 2010. Yo recuerdo que había un proyecto del gobierno Uribe al terminar que quería finalmente definir ese núcleo esencial
como un paquete de servicios absolutamente restringido y costo efectivo, ¿no? Una especie de POS limitado según la plata. Ese era el origen, digamos, de parte del gobierno, de los gobiernos de ley estatutaria. Y nuestra propuesta era todo lo contrario, era buscar en el desarrollo jurisprudencial internacional, a través de la observación, una observación general del Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la observación 14 del año 2000, dijimos, hombre, miremos qué está pasando en el mundo y traigámoslo para desarrollar ese núcleo esencial del derecho. Entonces eran dos visiones que ya desde el principio se veían bastante diferentes y que se expresaron en los proyectos de ley que entraron en 2012 a la legislatura de ese año del Congreso. Una cosa, Mario, porque recuerdo, digamos, que también surge la propuesta de ley estatutaria frente a la dificultad de hacer un cambio en el orden constitucional que lleve a consagrar directamente la salud como derecho humano. Es decir, se ubica que existe esta figura de ley estatutaria que podría permitir efectivamente que en el orden constitucional entrara la consagración de la salud como derecho humano y que además como una ley superior entrará a ordenar la ley ordinaria para la creación de un sistema de salud distinto. Sí, desde luego, es que cuando uno piensa que en la Constitución misma está esta separación de derechos y ve que internacionalmente lo que se habla es de derechos interdependientes, pues no debería haber esa diferenciación en la Constitución. Incluso intentamos en algunas ocasiones llevar propuestas de reforma constitucional. Claro. Y nunca se logró. Entonces, por eso, este espacio de la ley estatutaria iba a permitir, o pues nos pareció que daría cuenta de un debate muy amplio y permitiría incorporar varios de los desarrollos internacionales. Claro, porque una ley estatutaria es un marco de referencia, es la norma por la cual se rige un derecho fundamental. Y como ya la Corte lo había dicho, derecho fundamental autónomo a la atención en salud, pues entonces creíamos que por ahí podíamos desarrollarlo. Mario, tú nos has hablado de estos dos proyectos, digamos, el proyecto del gobierno, el proyecto que ustedes, desde, digamos, los movimientos sociales, la academia, trabajaron. ¿Cómo fue el tránsito de esos dos proyectos y por qué terminamos hoy en lo que estamos? En una ley estatutaria que el gobierno impulsa y que luego se niega a firmar y que los movimientos sociales, por su parte, entran a defender su sanción. ¿Qué pasó ahí en ese tránsito? Es muy importante eso porque, miren, la discusión, si ustedes ven los proyectos que entraron, que finalmente fueron cuatro proyectos, dos muy avalados por el gobierno y dos de la sociedad civil, incluso de partidos, por ejemplo, lo que hizo Luis Carlos Avellaneda y toda la cosa, pues uno ve ahí las dos posiciones en el Congreso, en un debate muy interesante que incluso participamos en varios de los espacios que abrió el Congreso para eso. Pero simultáneamente se había conformado la Gran Junta Médica entre las distintas asociaciones del gremio médico, digamos, ¿no? Y esa Gran Junta Médica venía trabajando algo que ellos llamaron los principios de un nuevo sistema de salud. Bueno, esos principios pues decían más o menos algo parecido a lo que estábamos trabajando, pero eran mucho más puntuales, no profundizaban, no tomaban la observación 14, bueno, pero era una cosa interesante. En los contactos que los mismos médicos vinieron haciendo, tanto con el gobierno como con los parlamentarios, apareció la figura de Roy Barreras, que es un médico también, y que pues obviamente dijo a sus colegas, pues voy a tratar de llevarle esta iniciativa de ustedes al presidente de la República y tratar de que esa sea una forma de articular proyectos. Y efectivamente así se hizo. Fíjense que al comienzo de 2013 el ministro mismo decía, no, pero no necesitamos una ley estatutaria, más bien hagamos una ley ordinaria que corrija los problemas financieros del sistema, que es lo que siempre ha querido. Pero el presidente atendió este asunto y dijo, bueno, pues que los médicos me traigan esto. Armaron un proyecto de ley estatutaria con esos 12 puntos, eran 14 artículos, ¿no? Y el presidente tomó esto como su bandera prácticamente, dijo, voy a llevarlo con mensaje de urgencia y lo presentó al Congreso de la República. Claro, esto ya obligó a que todos los proyectos anteriores se aglutinaran, se acumularan, ¿sí? Y con la urgencia empezó a primar una serie de procesos más bien de arreglo político, de cómo se hace para sacar esto lo más rápido posible.
Bueno, yo sí creo que ese afán produjo algo que no nos pareció para nada democrático, y es que el Senado produjo una ponencia bastante, digamos, progresista, si se quiere, ampliando la cosa del derecho, y el gobierno se concentró en la Cámara y entonces llevó la propuesta más restringida del derecho. Cuando se fue a votar en plenarias, entonces se impuso la de Cámara. Y sobre eso finalmente se discutió. Entonces el resultado del Congreso el 20 de junio de 2013 era un proyecto que realmente limitaba el derecho a la salud. Decía, mire, derecho a la salud sí, fundamental y todo, pero limitado a un paquete de servicios, entonces volvemos otra vez, un conjunto de servicios y tecnologías, lo llamaba así, ¿no? Y esos servicios y tecnologías iban a ser explícitos. Este es el post que va a cubrir el Estado. Después venía una zona de priorización, es decir, una cantidad de cosas que estaban ahí como en suspenso, así la gente lo necesitara. Y después, unas exclusiones. Entonces, el famoso no pos quedaba por decreto y todo eso no era cubierto por el Estado. Y entonces, claro, si eso aparecía en una ley estatutaria, pues ¿quién lo cubría? Las familias. Y no solo eso, restringía el uso de la tutela para aquello excluido. Porque decía entonces un juez, ya está definido por la ley estatutaria, no podría recibir unas tutelas por lo no cubierto, es decir, por el no poso, por lo excluido. Entonces por eso el ministro decía, es que estamos legalizando el no. Y el pacto es sostenibilidad fiscal del sistema, pero eso sí, sin tocar las causas de las pérdidas de recursos en el sistema. Entonces, afectando el derecho sin afectar las causas del problema, pues lo que estaba haciendo era limitando todavía más. Y había una cantidad de mecanismos por los cuales se limitaba el derecho. Entonces, pero ese punto es clave, ¿no? Digamos, la propuesta de ley estatutaria del gobierno llevaba a que el contenido esencial del derecho a la salud era un paquete llamado POS. Sí. Limitaba el uso de la tutela, porque digamos la acción de tutela es para el contenido esencial del derecho a la salud, y en tanto restringido, pues la tutela se restringía. Y a eso se sumaba el uso de la regla fiscal, que plantea que no es posible consagrar derechos si la consagración de esos derechos pone en peligro la estabilidad fiscal de la nación. Entonces, digamos que esos tres elementos en su momento hicieron que los sectores proclives del derecho a la salud se opusieran, claro, a la ley estatutaria que habían promovido, pero por supuesto en un sentido totalmente amplio, como lo consagra el derecho internacional de los derechos humanos. Exacto, entonces los médicos de todos modos lograron poner allí cosas muy importantes para ellos, por ejemplo, el respeto a la autonomía médica, incluso del sector de trabajadores de la salud, se incluyó allí el trabajo digno en salud, estable y toda esa cosa. De parte de la política de medicamentos, se incluyó un párrafo muy fuerte de política de medicamentos. Pero el gobierno se cuidaba de poner unas palabritas allí para tratar de ponerle límites a todo esto. Por ejemplo, control de medicamentos. Y el proyecto decía al final, sí, se hará control de precios de los medicamentos hasta la salida del proveedor mayorista, entonces, o en aquellas zonas donde no funcione el mercado, cosas de ese estilo. Es decir, siempre buscando la manera de que no se ampliara más el asunto. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esto, que es una ley estatutaria, un proyecto de ley estatutaria, tenía que ir a la Corte Constitucional para un control obligatorio de constitucionalidad. En todas las leyes estatutarias pasa eso, no es ninguna demanda, es que pasa obligatoriamente al control de la Corte. ¿Y la Corte qué hizo? Durante, se demoró casi un año, revisó con mucho cuidado el asunto a la luz de la jurisprudencia acumulada y a la luz de la observación 14 internacional. Y entonces empezó a modular el texto del proyecto y a condicionar la interpretación de ciertos artículos y parágrafos. Eso es perfectamente legítimo, ¿sí? Y eso es lo que hace la Corte Constitucional con cualquier proyecto de ley, pero más con una estatutaria. Entonces, ¿qué pasó? Salió la sentencia, ¿sí? Primero ¿cómo se llama? Un comunicado de la Corte, ¿no? Y ese comunicado que salió en mayo nos dejaba todavía como a la expectativa, porque decíamos, pero un momentico, aquí falta alcance, ¿no? Cuando leímos ya la sentencia, realmente uno encuentra ahí mucho más valiosa la participación de la Corte, y entonces las modulaciones son muy importantes porque empiezan a otra vez dar el viraje
hacia una visión un poco más amplia del derecho. No es el ideal, obviamente, no es lo que quisiéramos desde una perspectiva realmente garantista, pero aún así realmente transformó el proyecto de ley que salió del Congreso. Sí, entonces hablemos un poco de eso porque me parece que ahí está la clave que hace que los sectores sociales decidan entonces empezar a presionar porque efectivamente se firme la ley estatutaria. Exacto. Es decir, me parece a mí que ahí lo clave fue que la Corte Constitucional fue fiel a sus principios y a su historia, afortunadamente. Es decir, yo no imagino que la Corte hubiera declarado exequible el texto como lo presentó, o sea, como sale del Congreso, porque va en contra del espíritu del derecho internacional, del derecho a la salud. Es decir, la Observación General 14 consagra el derecho a la salud de una manera amplia. Nunca habla de un paquete restricto, ¿cierto? Ni mucho menos pegado a la atención de los servicios. Entonces, creo que eso fue importante. Habla de que seguimos con una corte que tiene una perspectiva progresista y que en ese sentido las modulaciones son fundamentales, que fueron en esos dos sentidos principalmente. Primero, no aceptar de que el contenido del derecho esencial a la salud es un paquete restricto, y por otro lado, que tampoco acepta la regla fiscal, que es el otro elemento de la modulación que hace la Corte. Es decir, no acepta que esté por encima de la consagración del derecho a la salud el principio de la regla fiscal, que creo que es lo que pone al gobierno a dudar en firmar la ley estatutaria, porque finalmente se le desmonta su idea de control de la tutela y de restricciones de la acción de los ciudadanos, y que va pues en contra también de los intereses de las intermediarias, ¿cierto? Claro, es que eso es lo más importante, mira. La forma como la Corte expresa el asunto es muy interesante, porque dice, primero que todo, es un derecho fundamental y un deber indelegable del Estado. Eso es una cosa muy importante, porque realmente el que responde por eso es el Estado en su conjunto. No es, digamos, una EPS, un gobierno, un ministerio, no, es el Estado en su conjunto. Segundo, dice, y ese derecho a la atención en salud está articulado necesariamente a todas esas cosas que llaman determinantes sociales de la salud, es decir, el agua potable, el ambiente, la vivienda digna, la alimentación, todas estas cosas que sabemos que son parte de la salud, pues ¿quién dice que no? Con la advertencia, eso sí, como el gobierno también había dicho, de que los recursos para la atención en salud no podían ser gastados en eso. Pues claro que no, porque hay otros sectores dedicados al asunto. Pero esa conexidad es muy importante a la hora de reclamar el derecho a la salud ahora. Segundo, dice claramente, mire, no se va a tener un plan explícito. Lo único explícito va a ser las exclusiones. Es decir, estas cosas, que servicios, tecnologías, que son terriblemente costosas y no han demostrado todavía suficiente eficacia. Uno podría decir, bueno, es aceptable. Pero solo en el límite y de una manera absolutamente democrática, con participación de mucha gente, ahí sí estaríamos haciendo pactos todo el tiempo para decir, bueno, ¿qué realmente excluimos? Pero todo lo que no esté excluido está incluido. ¿Ves? Y entonces ese elemento es fundamental. Porque resulta que la intermediación financiera, que es que le pasamos la plata pública de las cotizaciones y de los impuestos a las EPS a través de una unidad de pago por capitación, es decir, por cada persona, para que de eso saque la plata para atenderlos, pues hace que ellos traten de gastarse mucho menos, ¿sí?, cada vez menos, su plata de la UPC, y restringir los servicios. Entonces aquí el equilibrio UPC post, digamos, ¿no? La UPC y el plan de beneficios empieza a ser cuestionado, y eso es tal vez lo que más le preocupa a las EPS, al gobierno también, porque le interesa es que eso se mantenga. Bueno, pero además la tutela, la forma como la Corte dijo con toda claridad, mire, la tutela es el único mecanismo real de protección de este derecho fundamental, incluso para las exclusiones. Si una persona necesita algo que está excluido, puede acudir a la tutela. Pero además, el criterio fundamental de este derecho es el criterio médico, es el criterio de los profesionales de la salud en general. Y dice, y ese elemento está por encima de la sostenibilidad financiera y fiscal que quieran imponer los otros actores. Cuando la persona necesita esto, entonces se vuelve un asunto mucho más ligado a la necesidad que a la fiscalidad o al elemento financiero.
Entonces, claro, eso empieza a abrirle una cantidad de boquetes al cálculo que venía haciendo el ministerio y el del gobierno. Urgencias, por ejemplo, que no se requieren autorizaciones, decía el proyecto anterior, para la atención inicial de urgencias. Y la Corte dice, no, retire esa palabra inicial, para la atención de la urgencia. Si está en peligro la vida de la persona, es hasta que efectivamente se le atienda el problema. Entonces, bueno, cosas de ese estilo. El gobierno, cuando recibe esto, incluso reacciona muy mal. Yo recuerdo que el ministro empezó a decir, es que la Corte quiere que todos comamos langosta, y eso es absolutamente imposible. Bueno, siempre pensando en esta cosa utilitarista del costo-beneficio, ¿no? Pero no es exactamente eso. Yo sí creo que hay que dar esa discusión en el país, en la sociedad colombiana, ¿sí? Porque la vida de las personas está ligada a la dignidad, que es un valor no transable, intrínseco de las personas, no se puede comerciar. Entonces no nos pueden poner a comparar el valor de la vida de una muchacha como Camila Aguavara con 1000 niños que necesitan vacunación. Por favor, nos ponen es a que ponderemos el valor de la vida de las personas. No, la vida no tiene un valor transable. Y esa es la discusión que tenemos que dar. Ahora, hay que reorganizar más bien los recursos que ponemos todos para ver cómo los utilizamos mejor en favor de la vida de todos. Pero no empezar al revés. Mario Mauricio, digamos, ha quedado más bastante claro como qué fue lo que la Corte dejó. Pero digamos, yo quisiera preguntar un poco frente a esta posición del gobierno que parece quedar en este momento, digamos, en desventaja frente a esta otra corriente de la movilización social, ¿qué podemos esperar ahora, digamos? ¿Qué podemos esperar ahora del gobierno que igual se está moviendo vía legislativa, todavía promoviendo, digamos, leyes, promoviendo decretos a favor de EPS, por ejemplo, la intermediación? ¿Qué podemos esperar de esa posición ahora ya con la, si la, con la ley estatutaria sancionada? ¿Y qué desde la movilización social? Porque, digamos, el otro riesgo que uno podría entrever aquí es que se pueda percibir como que, bueno, tenemos ley estatutaria, tenemos ahora sí el derecho a la salud como un derecho fundamental, entonces ahora ya tenemos ganada la situación, digamos. Sí. Hemos ganado por esta vía legislativa, por decirlo de alguna manera, pero ¿qué podemos esperar ahora y cuál es el papel que tendríamos que jugar nosotros y nosotras como movimiento social para efectivamente que eso que es ahí, el derecho fundamental puesto en el papel, se vuelva aquí concreto, en el hospital, en el centro de salud, en todas partes? Claro, no, es que recuerden ustedes que también en la legislatura del año 2012, pero que se prolongó al año 2013, se presentó un proyecto de ley, el gobierno presentó un proyecto de ley ordinaria para hacerle los ajustes, ¿se acuerdan? De los ajustes al modelo, que no sé qué, vamos a tratar de corregir los problemas financieros y los abusos de los actores, ¿no? Y toda esa cosa. Bueno, pues eso se cayó, y se cayó por la movilización social. Recuerden ustedes que fueron los, sobre todo los médicos y el sector profesional y los estudiantes, a venir toda esa cantidad de muchachos, los que presionaron por todas partes diciendo, no, esto no es lo que queremos. Queremos una transformación estructural del sistema. Bueno, pues se cayó. Y ahora el gobierno lo que ha hecho es retomar el sentido, el espíritu de esa ley ordinaria a través de decretos, ya el ministerio lo ha dicho con toda claridad, pero ahora mucho más grave a través del Plan Nacional de Desarrollo. Todos los aspectos que quedaron enunciados en esa ley ordinaria se incluyen en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, pues sí, se firma la ley estatutaria, ya aceptaron que tienen que firmar la cosa, pero van a tratar de adaptar, leer la ley estatutaria a la luz de la perspectiva restringida. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues, hombre, los decretos que salgan de exclusiones van a ser absolutamente taxativos y entonces van a empezar a cobrar copagos, por ahora por el no post, después por lo excluido. Es decir, van a desarrollar una cantidad de cosas que si dejamos la sociedad hacer eso, pues entonces seremos también como convidados de piedra en todo esto. No, mire, siempre hay una puja, una lucha por el derecho. Esto no es algo que se ponga en una ley y se acabó. Se materializa es precisamente en el día a día. No basta con que diga el presidente que se acabó el negocio, pero por favor, si ahí está totalmente montado. Entonces la cosa es al revés. Es tomar lo que nos permite, ¿sí?, desarrollar jurídicamente
por ejemplo, a través de la tutela, por ejemplo, a través de las demandas por inconstitucionalidad de la normatividad existente frente a la ley estatutaria, elaborar y abrir el debate otra vez por un nuevo sistema de salud, pues que ponga de verdad donde toca a estos actores de la intermediación financiera. Es que esa intermediación se queda con los recursos, ¿sí? SaludCop es el mejor ejemplo. Lo que hizo todo el tiempo, esos recursos de la UPC, ¿sí?, que recibió, que además tenía 3 EPS articuladas con 7 millones de personas, multipliquen 7 millones por 500 mil o 600 mil pesos en promedio por persona. Eso es un mundo de plata, son cerca de 5 billones de pesos, ¿cierto? Bueno, esos 5 billones de pesos o más significa, pues, un volumen tal que la SaludCop debió separar por ley, por lo que existe y tal. 10% para administración, para su funcionamiento, y el 90% para ir pagando las cuentas de la atención de sus afiliados. Pues no, repartió toda esa plata, la mandó al exterior, empezó a comprar casas de recreo, canchas de golf, todo eso. Hombre, eso es dilapidar los recursos públicos destinados a la atención en beneficio absolutamente personal. Y resulta que los gobiernos han dejado pasar eso, ¿sí? Y ahora, en el plan de desarrollo de Santos, lo que se está planteando es quitarle esa espada de Damocles a SaludCop, ¿no?, poniéndole unas pequeñas sanciones, liquidándola, eso sí, para crear otra cosa, pero pasando todo ese tema de las deudas acumuladas por haberse gastado la plata. Entonces, bueno, eso hay que seguirlo discutiendo. Y en el cotidiano, digamos, empezar a exigir seriamente el cumplimiento de lo que ordena la ley estatutaria y exigir entonces un reordenamiento legal. Miren, yo sí creo que no, nunca hay que cantar victoria con cualquier cosa de esta, porque es una dinámica, y esa dinámica tenemos que asumirla, pues, en el día a día los colombianos. No, es que uno podría sintetizar la actitud del gobierno, es que las que no gana las empata. Sí. Porque, digamos, este tema de la ley estatutaria que la sentía ganada, pues con la modulación de la Corte, le cambia el panorama, pero digamos que ahora lo va a intentar empatar por la vía o bien del Plan Nacional de Desarrollo o bien de los decretos reglamentarios ministeriales que van ajustando su visión, ¿cierto?, en esa lógica que tú dices de costo-beneficio. Entonces, me parece clave que dejemos claro eso, digamos. El hecho de la ley estatutaria, entonces, modulada por la Corte Constitucional, se convierte en una oportunidad, ¿cierto?, porque es un concepto amplio del derecho a la salud como un derecho fundamental, pero entonces hay que contrastarla con la acción del gobierno vía sus decretos y vía Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente. Y entonces precisar lo que está preguntando Carlos Iván, de entonces, ¿cómo es que tenemos que actuar? Porque no nos podemos quedar solamente contentos con la idea de que tenemos una ley estatutaria en salud amplia, pero que finalmente el gobierno va a seguir ganando o empatando por las vías que tiene a su alcance. Entonces, precisemos un poco eso, Manuel. No, ya empezó a pasar. Si ustedes vieron las últimas noticias, los pacientes de alto costo ya empezaron a movilizarse porque se dieron cuenta que el decreto del gobierno que impone solamente el 4% del costo de ciertas tecnologías y servicios, que son precisamente las que usan los pacientes crónicos de alto costo y toda esa cosa, implica una cantidad de recursos. Los van a obligar a hacer el copago. Y las EPS son felices haciendo eso, claro, porque les queda finalmente a ellas. Y restringe el derecho. Pero es que hay mucha gente que no tiene ese tal 4%. ¿Eh? Es que esa es la lógica que tiene todo el proyecto, digamos, de implementación del gobierno, pero además lo que ha tenido el sistema. Es la relación entre derecho a la salud o a la atención en salud y derechos de propiedad. Esa discusión también tenemos que darla. Hoy en día lo que tenemos es, usted tiene derecho si paga, ¿cierto? Paga una cotización, luego es no pobre y tiene algún tipo de ingreso mensual y sigue pagando. Tiene derecho si demuestra no tener con qué pagar, si demuestra ser pobre, si es B1 y 2 y adquiere el título de pobre, y se le trata como pobre, ¿no? Pero si tiene más plata, pues compra su medicina prepagada y ahí se sale de las filas. Entonces todo el tiempo reproducimos ricos, medios y pobres. No, el derecho fundamental es universal. Tiene que ver es con que todos necesitamos, de la misma manera, seamos ricos o pobres, y hay que separarlo de la capacidad de pago.
Y esa transformación no la hemos dado en el país. Y esa es una lucha que tenemos que dar desde los sectores sociales. Nadie más la va a dar. Nos interesa un último aspecto que pues a mí desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención, y es que digamos la movilización y los procesos organizativos han tenido una agenda muy concentrada en el plano de lo legal e incluso de lo legislativo. Entonces creo que vale la pena un poco mirar, digamos, eso, qué alcances tiene, pero también qué limitaciones tiene, ¿cierto? Porque de alguna manera se ha planteado, digamos, que los movimientos sociales, la acción social colectiva va a la saga de las dinámicas legislativas, pero no logra tener una agenda propia que le permita avanzar en otra dirección para configurar lo que queremos, ¿cierto? Entonces, no sé un poco cómo es tu mirada ahí a ese respecto. Pues ahí tengo una sensación muy contradictoria, la verdad. Porque siento que la manera como se ha desarrollado el tema de salud tiende a ponernos a todos en la lucha por consumo de bienes y servicios ligados a la atención de la enfermedad. Y esa lucha por esas cosas finalmente termina fortaleciendo todo ese mercado enorme, ese complejo médico, industrial y financiero de la salud. Y entonces todo el tiempo nos estamos mordiendo la cola. Nuestra lucha, en últimas, estimula, ¿sí?, ese mercado. No, yo creo que ha llegado el momento en que empecemos a pensar realmente en salud. Las comunidades rurales, por ejemplo, son mucho más sabias en eso. Las comunidades indígenas. ¿En qué sentido? En que tienen claro que la salud no es solamente ser atendido cuando me enferme, sino que es justamente unas condiciones de vida saludables. Y luchan por eso. Es decir, buscan el tema del agua, el tema del ambiente, el tema de la alimentación, de la nutrición. Pues el país debería reflexionar seriamente en eso. No es simplemente el consumo de bienes y servicios, es esta idea de salud como vida saludable. Yo creo que si ponemos ese tema en la agenda pública, si en los movimientos sociales, y empezamos a trabajar un poco alrededor de eso, tendríamos una opción distinta para dejar ese círculo vicioso de los servicios de salud. Que pues claro, hay cosas que se necesitan y pues tecnologías que todos debemos tener, pero no es el fin de las cosas, ¿no? El fin es que podamos vivir una vida como la quisiéramos vivir, ¿no? Y allí no estamos avanzando mucho. Entonces vale la pena, digamos, abrir el espectro de las expectativas, de las aspiraciones de la gente, y que esas aspiraciones mismas nos vayan liberando de ese consumismo en salud en el que estamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que ese es un mensaje clave, Mario, y tal vez eso nos exige mirar a otros lados. Claro. Incluso, digamos, uno podría pensar que aquí hay algunos procesos precisamente de las comunidades indígenas que apuntan hacia eso, pero en el sur de México, en Chiapas, hay procesos muy interesantes en esa vía. Tal vez en Bolivia también uno podría notar, ¿cierto? En esa idea que tú planteas de pensar la salud de manera integral, más como buen vivir, ¿cierto? Como calidad de vida, que como simplemente ausencia de enfermedad o atención de la enfermedad. Bueno, gracias, Mario. Mauricio, yo creo que a nosotros nos queda, por un lado, hay que hacerle seguimiento a este asunto. Cierto, ¿no? Total. Por un lado, ¿a qué va a ser el gobierno, a cómo va a pensar, pero por otro lado, a mover más estas ideas últimas, digamos. Uno, que la movilización social no puede estar a la saga, digamos, de la movilización por lo legislativo. Y por otro lado, ir sacando a la salud ese espacio en la cual la han metido en la discusión en los últimos años. Sí. Es más esta visión última que tú has presentado. Nos alegra mucho, pues, que estemos sintonizados en eso, y pues aquí en Desde Abajo Televisión vamos a seguir trabajando estos temas para seguirle, digamos, el tono a lo que el gobierno vaya a plantear, pero sobre todo a lo que las comunidades van proponiendo para que efectivamente el derecho a la salud sea un derecho fundamental puesto aquí en el mundo del contexto de la vida cotidiana de las colombianas y colombianos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Mauro. Muchas gracias.